Maru, muchísimas gracias como siempre por tu aporte, por estar ahí siempre con nosotras en el equipo de un lado o del otro. Así que será solo por unos días que no te estaremos viendo aquí en Arriba Gente. Nos metemos en la siguiente entrevista que tiene mucho que ver con la temporada, con los días que estamos viviendo y con los cuidados en la piel que hay que tener ahora que ya estamos en pleno. Toda la teoría que hablamos en noviembre, siempre hablamos del cuidado de la piel con los especialistas. Bueno, ahora es el momento de la puesta en práctica y nos encontramos con la realidad. Para hablar de todo esto recibimos a la doctora Alejandra Peiré, presidenta de la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Bienvenida nuevamente Arriba Gente, doctora. Muchas gracias, Lorena, Ibero, y buenos días a la teleaudiencia y siempre agradecidas por la invitación. Bueno, ¿cómo viene esta temporada en cuanto a situaciones que ustedes, los dermatólogos, han encontrado? Personas que se queman, que no se cuidan. Y también creo que la realidad es que el que se quiere hacer el loco ya cuesta más, porque realmente mi sensación, por lo menos personal, es que el sol está muy fuerte. Sí, es verdad lo que tú decís. En esta temporada tenemos una percepción de que hay más consultas por quemaduras solares. Entonces estamos recabando información a ver si hay un cambio, no te la puedo decir todavía, en el índice de radiación UV, porque está realmente intenso. Y bueno, como tú decís, es la época de ponerlo en práctica, lo que venimos hablando año a año con campañas, ¿verdad? ¿La percepción de aumento es en la cantidad o en la profundidad, que sean más graves, más extensas? Yo creo que es más que nada en las consultas, no tanto en la profundidad, pero en la cantidad, un poco más frecuente que otros años, sí. Que sabemos que las quemaduras solares son como cualquier otra quemadura, puede ser un eritema, ya lo rojo es una quemadura de primer grado y después obviamente es las siguientes etapas, la quemadura grado 2, que es la ampolla. Es raro que se llegue tanto, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Recordemos algo que hemos aprendido gracias a ustedes, que la mayor parte del daño en la piel se genera antes de los 18 años. Exactamente, sí. Siempre insistimos con el cuidado de los niños porque el daño es acumulativo. Entonces, fíjate que si tú cuidas a un niño o a un adolescente, disminuís un 80% el riesgo de que en algún momento en su vida tenga cáncer de piel. Así que es muy importante y es lo mejor que podemos hacer por eso. El problema también, yo creo, lo vemos todos, lo hemos comentado, es que parece no terminar de tomarse conciencia en el sentido que uno a veces pasa por la rambla, pasa por la costa a las peores horas y se ven hasta bebés con una capelinita y nada más. Por más que estén abajo de una sombrilla, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro. Lo que tú decís es muy importante porque el niño no puede decidir por sí mismo. Nosotros estamos decidiendo por el niño. Entonces, por eso insistimos tanto. Es el adulto el responsable. El adulto sí puede elegir qué hacer con su vida, pero el niño no. Entonces, las consecuencias no se ven inmediatamente. Por eso es difícil, porque acá lo que se trata es un cambio de hábito. Es derribar paradigmas de que porque es verano me tengo que tirar a broncearme porque si no parece que no me fui de vacaciones. Entonces, el mensaje que nosotros le damos a las poblaciones, disfruten del aire libre. ¿Cómo que no? Es saludable, el sol es vida, porque a veces en las redes nosotros vemos comentarios que no, que bueno, que vivo una vez y el sol es todo. Sí, sí, nosotros no estamos diciendo que no se disfrute del aire libre. Simplemente que se cambie un poco las costumbres, el hábito, el saber, tener conciencia de que eso que es difícil de percibir porque parece lindo y saludable y me tiro en la reposera y no pasa nada, lo vas a ver años después. ¿Cuál es la forma saludable? Bueno, entonces, la forma saludable es establecer un equilibrio, como todo en la vida. No es no ir, todos disfrutamos. Nosotros también vamos a la playa y disfrutamos. La forma saludable es mirar el reloj. Cuando vemos que es entre las 10 y las 4, ahí retirarnos a la sombra, que es justamente un poco la campaña que está haciendo el Ministerio, que es la sombra te cuida. No es irnos adentro a encerrar, no. Buscar sombra, que puede ser de sombrillas, de árboles, de techos, ¿verdad? No estar expuesto. En la playa, ¿qué pasa? Si tú te quedas a la una debajo de la sombrilla, no te sirve, porque sabemos que la arena refleja el sol. Entonces, en esa hora uno tendría que retirarse y volver después de las 4. No es que me quedo adentro. Lo más importante
es eso. Establecer, si a uno le gusta descansar, no le gusta levantarse temprano, bueno, va después de las 4. O sea, nuestra ilusión es un día pasar por la Rambla y hasta ahora, o a la hora del mediodía, no ver a nadie y que después vuelvan. Claro. Lo mismo se aplica a los clubes, lo mismo se aplica a los centros de vacacionales, que haya un poco de normativa para evitar lo que estamos viendo, que es altísima la incidencia. Pero usted se refiere a la ley integral un poco que ustedes venían impulsando, ¿no? Exactamente. Que regule las actividades. Sí, ahí está, que regule las actividades. Termino un poco con los consejos para seguir el hilo, que usen sombrero de ala preferentemente o si usan visera que cubran las orejas y la nuca, que utilicemos lentes con una protección UV confiable, porque el lente te protege los ojos, pero también los párpados, que es una zona que vemos muchos tumores. Que utilicemos ropa más bien de colores oscuros, pero no quiere decir negro, puede ser verde, azul, con una trama apretada. Las ropas de protección UV, que son bastante accesibles, son muy buenas. Y en lo que queda, digamos, expuesto, ahí colocar el protector. Entre 30 y 50, ver el etiquetado, 30 o 50, menos no te sirve. Y que tenga que tener además protección UVA. Y si es resistente al agua, sabemos que duran una hora, no te duran más. Tenemos que salir y volver a aplicarnos, esperar unos minutos y volver a entrar. O sea, es un poco ordenar nuestra vida. Derribar paradigmas de otras épocas, porque sabemos, la ciencia avanza, avanza la investigación y sabemos que eso... ¿Y el agujero de la capa de ozono? Es y también se suma el agujero de la capa de ozono. No es la misma situación de repente de nuestros abuelos que la de hoy, claro. Claro. Quería preguntarte, ya que mencionaste la campaña de La Sombra Te Cuida, que también se usa, según la campaña, como una referencia... Exacto. ...de que cuanto más corta, contanos cómo es la medida. Es sumamente sencilla. La medida es, pues, me paro al sol. Si la sombra es corta, tengo que resguardarme. Es al revés. Si la sombra es corta, tengo que aumentar la protección. Si la sombra es más larga, tengo más protección. Porque es una buena medida para... Claro, traduce la incidencia de los rayos. Cuando son perpendiculares, hay que cuidarse más. También el índice de radiación UV es importante, ayuda. Lo tenemos a la disposición en todos los dispositivos. 3, estoy más protegido. 7, me retiro un rato y vuelvo. O sea, no es antisol. También en las redes la otra vez había un comentario que decía, construimos una cultura del bronceado, que me pareció muy interesante ese comentario. Tenemos que deconstruir. Deconstruir lleva tiempo. Las campañas son buenas, todos hacemos campaña, todos los dermatólogos hacemos campaña todo el año en realidad, ¿no? Pero son buenas, pero a corto plazo, porque pasa que necesitamos un marco legal regulatorio que nos ayude a prolongar esto todo el año. Entonces, está bueno el advenimiento de la ley. La ley crea un plan nacional integral con un equipo asesor, tipo un GARCH, digamos, honorario, de distintos organismos que están vinculados al tema. Ministerio de Energía, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, después el gremio de los trabajadores también, Sindicato Médico, sociedades científicas, todos unidos tratando de ver en cada ámbito qué es lo mejor para protegernos. Pero no es enloquecernos y decir, pero los dermatólogos nos dicen que vivamos a la sombra y de noche y esto no lo voy a hacer. No es tan complicado como parece. Simplemente es cambiar las costumbres. Después también la ley, ¿qué nos aporta? Los niños. En diciembre a veces la mamá viene con los niños bronceados. Entonces, nos dicen, yo lo cuido, pero... ¿Cómo hago? Si va a hacer deporte o a la escuela y está expuesto al sol. Entonces, justamente ahí, los niños hacen actividades a la sombra. Hay educación, se imparte educación en las escuelas. Por suerte estamos viendo, ojo, yo tengo que decir que se está tomando conciencia. Ha cambiado un poco, más allá que ahora vayamos y haya gente al mediodía. Pero falta un poco todavía más. Las mamás cuidan más a los niños. Los niños y adolescentes son una generación que no les interesa tanto como nosotros, que era moda.
por suerte. Yo era adolescente, ¿no? Siempre sufrí porque yo siempre fui la blanquita, ¿no? Había que estar bronceado. Y además es muy interesante, me parece también mencionar capaz, ¿qué es el bronceado? Exacto. Porque a veces no, uno no tiene conciencia de que es poco menos que un me están agrediendo, pero me pongo ¿qué así? ¿Qué pasa? Porque uno puede decir, bueno, se me oscurece la piel, pero no me quemé, no tuve una lesión. Sí, exacto. Y es verdad que es interpretado como, ay, qué saludable. Qué saludable. Exacto, perfecto. Te dicen, mirá, qué lindo estás. Exacto. Tu puntualización es muy importante, porque justamente relacionado con eso también, el otro día estaba leyendo que una persona en las redes sociales decía, pero el bronceado es, digamos, una defensa, nos protege. Ese es el falso concepto. Claro. Sí, claro, es una defensa de la piel, pero ¿frente a qué es una defensa? Frente a una... daño que es una radiación. Entonces, es una defensa de la piel, pero nos está diciendo que la piel está agredida. Claro. No es que el bronceado sea, ¿verdad? De por sí una lesión. Nos está avisando que la piel está agredida. ¿Cómo? Porque los melanocitos segregan la melanina, que es un pigmento que protege los núcleos, porque es ahí donde se produce el daño con los años. ¿Y qué pasa? Se produce un daño en el núcleo, pero no solamente son los tumores, es el envejecimiento. El sol fotoenvejece, o sea que es una contradicción. Lo hago por moda, por estar lindo, pero me estoy envejeciendo. Estoy arrugándome, manchándome, lesiones precancerosas. Si nosotros tenemos un test sencillo, si nosotros miramos, mira, los brazos, necesitamos mirar los brazos, el dorso y la parte interna. Sobre todo los que tenemos más años y tomamos más sol equivocadamente. Vamos a ver que es totalmente diferente la piel. La piel con los años se mantiene lozana, sin manchas, sana, si nosotros la cuidamos. Nosotros en nuestro cuerpo lo podemos hacer ese examen. Claro. Así que es importante eso, apuntar a eso, evitar el daño con el tiempo. ¿Qué está pasando, qué están relevando ustedes a propósito de los protectores solares y la disponibilidad que hay en mutualistas? Siempre hay una queja, sí, son caros, es verdad. Los que recomiendan los dermatólogos son caros. Para una familia que tenga pocos recursos es complicado, se gastan rápidamente. Sí. Y bueno, ¿y las mutualistas tienen? ¿Son buenos? ¿Son resistentes al agua? ¿Hay? Los protectores que suministran las mutualistas son todos buenos, porque acá están todos regulados por el Ministerio de Salud Pública. Los protectores son caros, yo no te lo voy a negar, pero hay algunos. Y los que te suministran al mutualista, que a veces algunas te dan dos por mes durante 6 meses, son confiables, no son tan caros. La diferencia de precio está en la cosmética. Los que no te dejan pegajoso ni blanco, o tienen mejor cosmética, son un poco más caros. Es un tema, sí, también que está contemplado en la ley, le quitaría el IVA a los protectores solares, y eso es beneficioso para todos, por supuesto, para hacerlos accesibles. Pero vuelvo a decir, El centro de este tema no ronda en torno al protector, ronda en torno a las otras medidas, que son igual o más importantes, buscar la sombra, todo lo que dijimos, y en lo que queda de piel expuesta al protector. Pero si tú te pones una mallita de estas de playa con protección UV de manga larga, utilizas menos protector. Claro. O sea que está... ¿No es necesario ponerse abajo protector? No es necesario. Y... por suerte en el mundo está siendo más moda las mallas enteras y con mangas. Uh-huh. Eso está bueno. Y ya está. Recordemos, para tomar conciencia de lo que estamos hablando, las cifras de cáncer de piel en Uruguay, que además, ¿cómo están en relación con el resto del mundo? Que es un dato que preocupa. Sí. ¿Y cuáles son las posibilidades de sobrevida? Sí, sí. Seguimos siendo el país de América Latina con más casos de cáncer de piel. El cáncer de piel... Estamos hablando de un aumento de un 2% anual, sigue aumentando, esperemos que cambie, y una mortalidad de 1.6% anual continúa siendo preocupante. Es el cáncer más frecuente del ser humano. Estamos hablando de dos, y el Ministerio ahora está hablando de 3 muertes por semana, o sea, es un tema sumamente atendible. Si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, es curable, un porcentaje muy alto, y recomendamos el autoexamen de la piel, la consulta al dermatólogo una vez al año, que por suerte eso está como incorporado en el chequeo general, uh-huh. Y mirarse unos a otros en la familia frente a cualquier lesión que cambie, rara, nueva.
siempre consultar, no importa que uno no tenga, uno tiene que hacer el diagnóstico, pero algo que le llame la atención, siempre algo que se modifique. Algo que se modifique, siempre consultar. Bien, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, a disfrutar del verano cuidándose entonces. Exactamente. Cuidando la salud. Exactamente, a disfrutar. Gracias. A ustedes.